amor infinito y la luz de madre, la señora Filenia Arbelo. La segunda vela que viene a continuación es por parte de su señor padre, Juvenal Poblete Velázquez, que simboliza la protección. Las velas número 3 y 4 son portadas por sus abuelitas, la señora Zoraida Plasencia Conde, la señora Ana María Velázquez, y acompaña también su tía abuela Magali. Representa la sabiduría y enseñanza de nuestros ancestros. Tenemos a continuación la vela número 5. Este lugar es para sus hermanos, símbolo de hermandad sanguínea, de acompañamiento, de amor y comprensión. Javier, Anita, Juvenal y Aria. La vela número 6 habla de un tutor. Él es Guillermo Alarcón, precisamente simbolizando la guía y el cuidado. Vela número 7 es a cargo de la doctora Lisbenia, como símbolo de sus raíces maternas. La vela número 8 es en representación de las tías y tíos paternos, y viene la señora Margarita Poblete Velázquez, que representa el buen consejo. La vela número 9 es en representación de los tíos y tías maternas, la señora Kenia Arbelo. A continuación tenemos la representación de los primos. Eso es la infancia, el desarrollo, las alegrías y los juegos. La vela número 10, por parte de los primos paternos, Javier Velasco. Por parte de las primas paternas, la señorita Yaxi Hernández, portando la vela número 11. La vela número 12, por parte de sus primos maternos, Loan Taylor. Está representada por Zulia Orellana, representando a los primos maternos. La vela número 14 es en representación de sus amigos, que simboliza las experiencias, enseñanzas y fortalezas. Raquel Romero Escamilla. Continuación, Raina y Aria. Precisamente son las niñas para recordarle a Sara que ha llegado el momento de despedirse de esta época de niña, iniciando una nueva etapa en su vida. Sara ha llegado el momento, dando gracias y pidiendo
pido bendiciones, luz y sabiduría para conducirte con dignidad y amor por siempre. Una vez que están todas las velas frente a ti, llegó la hora de soplar. Con toda la fe y por supuesto con mucha intención y mucho valor en cada una de ellas. Deseos que serán aprendidos por un ser supremo, un ser superior para el bien y solo el bien de tu vida. Adelante, por favor. Decimos 1, 2, 3. Y es precisamente ese humo que se desprende, como lo mencionaba en un momento, en ese contexto, que llegará al Creador con cada uno de los deseos de nuestra festejada. Seguramente metas a corto, a mediano, a largo plazo van en cada una de esas velas. Y por supuesto agradeciendo a familiares y amigos que han sido parte de este ritual de velas.